¿Cómo están hoy, futuros emprendedores? Miren, hoy tenemos que hacer estas ópticas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este video? Aprovechar y explicar, al menos visual, cómo uno se da cuenta que ya la fórmula se va a poner amarilla. Este ya está. Voy a ver si se ve. Este ya está totalmente barnizado, impecable. Y este también. Miren la diferencia. Bueno. Estas cosas se pueden evitar, ¿sí? Estas cosas se pueden evitar, ¿dónde? En la mentalización. Cuando uno está mentalizando y la fórmula se desequilibró por X motivo, automáticamente lo va a ver. Va a notar unos cambios de color que normalmente no se tienen que dar en la mentalización y ahí se va a dar cuenta que ya su elemento final, cromado, va a amarillar, como en este caso. Este también está verdoso porque de este lado tiene un farito, pero fíjense la diferencia, ¿no? Miren, la primera diferencia. Así que bueno, en este video, además de que tenemos que mentalizar dos ópticas que son iguales, una izquierda y otra derecha, obviamente, vamos a aprovechar y ver, yo obviamente voy a estar mentalizando, pero cuando edite el video le voy a mostrar cuál es el color correcto que debe ir tomando la óptica, en este caso, para saber que tenemos una buena mentalización, ¿sí? Ya preparé los productos. Así que bueno, vamos con el video, vamos a mentalizar y como siempre les digo, emprendan en lo que a ustedes les gusta y métanle en ganas y garras que va a salir todo bien. No importa que fracasen, lo importante es que se levanten cada vez que fracasen y obviamente adquieran la experiencia de ese fracaso y no lo vuelvan a cometer. Así que bueno, vamos con este video de estas dos ópticas y de paso ya hacemos la explicación de cómo saber cuándo un mentalizado va bien. Le mando un abrazo grande, nos vemos al final del video. Chau, chau. Thanks.
Que eso es lo más, lo que debe suceder, de negro a metalizado. ¿Qué pasa? Como yo me quedé tirándole mucho acá, no dejé que el componente se pegue y lo estaba saturando, entonces al saturarlo se genera ese color amarillo. En sí las ópticas tienden a ser color, a reflejar el color de la lámpara y tiende a color amarillo, pero como yo lo saturé, fue amarillo. Pero si yo hubiese hecho un recorrido completo de toda la óptica en una sola mano, era de negro a metalizado. Ese es el color correcto, de negro a metalizado. Cuando uno pasa de negro a amarillo y después metalizado, está diciendo que le está tirando mucho componente al lugar donde está metalizando. Entonces, lo mejor es recorrerlo. Obviamente, hay diferentes formas de cromar. Yo he visto casi todos se quedan un rato en el mismo lugar y van cromando a poquito. Bueno, cada uno tiene su forma. Si vos querés cromar toda la superficie, vaya de la forma que vaya, es lo mismo, no pasa nada. Y van generando esa saturación, ¿no? Entonces cuando van saturando se van corriendo, ¿entendés? Entonces su visión sobre el elemento que están cromando es que cuando saturaron sigan corriendo hacia adelante. En cambio yo siempre me gusta hacerla completa, en este caso no sé por qué me quedé ahí completa, dándole hasta que vayas tomando color. ¿Por qué? Porque la tengo que metalizar de alguna forma. Entonces siempre, normalmente es mejor hacerlo así y no saturar la base en la que está metalizando. Ir haciéndolo medio rápido, cuando vaya cambiando el color, ya le va dando. Pero bueno, yo me quedé en este caso ahí. Y vieron el color, ¿no? De negro, naranja, amarillo y metalizado. Ese es el color correcto en realidad. Pero si vos lo haces completo, va a pasar de negro a metalizado. ¿Por qué? Porque no está saturando y no está desechando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando vos vas cromando, una parte de los químicos se va desechando, que es ese amarillo que se genera, ¿sí? Ese amarillo es un desecho. Entonces, si vos te quedas en el mismo lugar donde lees, el componente no termina, o sea, se va pegando, pero en un momento está saturado, no puede pegarse más, necesita que deseche esos componentes que se desechan y después seguir metalizando. Entonces lo recomendable siempre es ir metalizando toda la óptica para que esto vaya, el componente que se pega se vaya pegando y todo lo otro se vaya desechando y vos puedas limpiar con agua, ¿se entiende? Pero bueno, eso fue lo que pasó y en este caso esos son los colores correctos, ¿sí? Así que nada, vamos a ir con la otra. What do you do?